abrazos y globos rojos. Y también a los que no pueden llenar su pancita con comida. Ufa. Y además se lo dedico a los que no tienen a su lado un amiguito bueno y con superpoderes como es Gigamut. Pero no se preocupen, niños. Yo se los puedo prestar si están tristes. Y además voy a hacer mucho, pero mucho lío para conseguirles un sándwich o algo de comer para ustedes, los que son niños pobres. Porque si no me voy a poner a llorar tan, pero tan fuerte. Y me voy a enojar tanto que con Gigamut vamos a echar a todos los egoadultos de este planeta. Bueno, me aburrí de escribir tanto. Ya tengo ganas de subirme al árbol para bailar con el viento y jugar con las estrellas. También se lo dedico a Enrique, porque se hace que es un hombre grande y poeta místico, pero en realidad es también un niño como yo. Un beso para mi amiguito Paul, que me dibujó con muchos, pero muchos colores. Escribí todo esto yo solo. Yo solo. Gigamut me sopló algo. Chau. Pepito. Chau. Hemos escuchado a Enrique Piana, poeta y pintor. Para contactar con él puedes hacerlo a partir de www.enriquepiana.com y en art@enriquepiana.com.